Felices de verlos, los que están aquí presencial, los que están online también. Extrañábamos ya estar aquí en la casa, nos tuvimos el mes pasado. Y qué hermoso ambiente, qué libertad, en su presencia hay plenitud de gozo, ¿sí o no? Y qué bueno es tener un lugar de encuentro con Dios y entre nosotros también. Esa es la imagen de la cruz, una conexión vertical y horizontal. Qué bueno que estamos acá. Sí, qué linda que noches, estás, amor. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Oches. Buenas noches, gente. Quiero decirles algo de lo profundo de nuestro corazón, familia Brunet. Los extrañamos mucho. Extrañábamos mucho este ambiente. Yo sé que ustedes también. No. ¿No es cierto? Como lo están diciendo todos. No. Nada forzado. Pero de verdad extrañamos mucho cada familia. No quiero dar nombre porque se nos va a hacer muy largo. Pero nos conectábamos a la experiencia, a casa de oración, y era como meternos un poquito en el ambiente. Extrañamos personas, pero extrañamos el ambiente, lo que hay, eso que cultivamos todos juntos. Y quiero decirles de verdad, no es igual cuando uno no está en el lugar que Dios nos plantó, ¿no es cierto? Todo puede ser hermoso, hemos estado en lugares donde son muy lindos, pero es hermoso estar en el centro de la voluntad de Dios, donde Dios nos plantó, y se disfruta. A cada uno de los que se fueron de vacaciones, también bienvenidos. Esta ciudad nos está esperando, hay mucho por hacer, así que Adri, cada uno de los que anduvo paseando, bienvenidos nuevamente. Estamos listos para remangarnos y poner las manos en el arado. Muy bien, solo para reforzar, hay muchos padres que están parados con su bebé. Así que por favor quiero reforzar, si los antorchas que quieren venir acá adelante, incluso ustedes tres, mira, hay acá tres que se acá llevan. Hay tres lugares, siéntese con nosotros lugares. Acá hay cuatro. Tenemos tres que voluntariamente Eso, han venido. Muy bien, por libre y espontánea presión. Exactamente. Acá de frente, Benja. Mirándonos acá a nosotros, mira. Muy bien. ¿Y quién, muy bien, qué más que quiera venir aquí adelante? Muy bien, bienvenido. Ahí liberamos lugares, no sé, busquen. Si hay dos o tres adolescentes juntos, sería lindo que puedan venir, así parado. Liberan un espacio. Muy bien. El que se perciba adolescente y quiera venir también, bienvenido. Sí. ¿Quiénes nos están visitando hoy, esta noche? ¿Quiénes vinieron por primera vez? Mira, un montón. Pueden ponerse de pie, por favor, todos los que nos visitan. Bienvenidos. Queremos darles la bienvenida. Bienvenidos. Wow. Bienvenidos. Alguien que esté ahí cerquita, si puede darle un abrazo a la gente, sí, nueva. Alguien de la casa ahí que se levante, que los abrace, digan bienvenidos. Bienvenidos. Miren, en la reunión pasada, en la experiencia anterior, había una familia, dos familias de Rusia que vinieron a la reunión, que se mudaron. Aquí hay una familia, perdón, ¿no? Aquí hay una familia que todavía no los abrazaron. Ah, esa lo abrazaron. Ay. Muy bien, bienvenidos. Sí, perdón, amor, que te corté el... Ahora voy a contar. Sí. Amigo, dame un abrazo, amigo. Bienvenido a la casa del Señor. Marco estaba diciendo, la experiencia de hace un ratito, llegaron dos familias de Rusia, no saben inglés, no saben español, solo ruso. Así que ahí estábamos como queriendo darles la bienvenida, pero ni bienvenido sabemos, ni hola. Así que los que hablen ruso, por favor, ayúdenos a traducir. Pero fue interesante lo que pasó. Mira qué pasó. En realidad, una familia, que eran papá, mamá y tres hijos, no sé si están acá todavía, pero que no sabían nada de español igual ni no de inglés. Así que pero sí viene están... una mujer por primera vez que está aquí hace 2 meses y que nos vio por YouTube y vino, y ella sí sabía un poquito de español y no los conocía la otra familia rusa. Así que ella ayudaba a traducir un poquito. Ah, no sabía, ¿sí? Yo pensé que vinieron juntos. No eran juntos, era otra familia. O sea, de casualidad de Rusia vinieron dos personas distintas y se encuentran acá. Directamente a Villa Libertador. Muy bien. No, tremendo. Muy bien. Tremendo. Así que si ven unos rusos desorientados, denles un abrazo. A ellos no les gustan mucho los abrazos, pero se van a acostumbrar. Denle abrazos, besos. Sí, el lenguaje del amor. Háganlos. Es universal. Exactamente. Sí, ellos vinieron literalmente escapándose de la guerra. Y qué lindo. El Señor nos habló que Córdoba es una ciudad de refugio. Sí. Y que nosotros fuimos a Rusia como 3 veces sembrar semillas.
Y al recibir a esa familia nos pareció como una cosecha, que el Señor nos habló que las naciones van a venir acá. Así que bienvenidos a lo que el río de Dios está haciendo entre nosotros, y queremos que esto vaya de gloria en gloria. También hay una familia que está acá con nosotros hoy, los Velasco. ¿Velascos? ¿Dónde están? La hija se puede venir porque la conocí hoy. Si puedes venir un minutito, yo quiero que ella cuente el testimonio que me contó ahora acá a la entrada. También de libre y espontánea presión, ¿no es cierto? Sí, eso, si quieren, ¿no? Estaba preparado. Si no quieren venir, no hay problema, yo voy y les doy el micrófono. Justo como lo practicaron todos estos días. La conocí esta tarde. Abigail y Julián, muy bien, bienvenido. Sí, quédate. Contanos en pocas palabras lo que el Señor hizo en tu vida. Y vamos a inspirar a todo lo que... No hay mucha gente. No, eso es solo la... Cierre sus ojos. Ay, bueno, gracias primero que todo. Quédate conmigo. Bueno, como dijeron, mi nombre es Abigail. Él es mi esposo, Julián. Básicamente, hace años me descubrieron una enfermedad genética. Fue difícil de diagnosticar, pero cuando la diagnosticaron se llamaba fiebre mediterránea familiar. Entre 1 a 10 millones de personas las pueden tener, y en el mismo gen era como imposible conseguir a alguien. Una enfermedad que me generaba dolor todo el tiempo, inflamación todo el tiempo. Y el último tiempo yo estaba trabajando, ya me echaron del trabajo porque tuve como una crisis en la que mi cadera reventó, se podría decir, y estuve usando bastón bastante tiempo, como 4 o 5 meses, y ya no me daban solución para nada. Los médicos me dijeron, arréglatela, acostúmbrate, esta es tu vida. Pero me hacían tomar una pastilla, y nosotros venimos de una iglesia donde es más cerrado y el Espíritu Santo, escucharlo y eso, es difícil. Pero yo cuando tomaba la pastilla siempre yo le decía, le escuchaba una vocecita que me decía que no la tome, que Dios con nosotros iba a hacer algo más allá, que eso no era la respuesta. Y yo tomándola porque sí. Y un día en Nicea, en la reunión de misión, justo Marcos pasa a orar, y fue decisión de fe, fue sentir la voz de Dios diciendo, decirle yo que lo que verdaderamente le creía que me podía sanar, cosa que antes no lo había hecho y no lo creía. Y recién le contaba a Marco que no estaba en Nicea, pero estaba ahí. Yo ese día estaba muy mal, muy mal. Tenía la panza muy hinchada, no podía caminar, ya los brazos, no movía los brazos. Él estaba trabajando, así que estaba sola. Y empecé a sentir, cuando tuve esa oración a Dios, que me empezaba a quemar todo. De los pies a la cabeza, todo fuego, 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 fuego. Y de la nada mis huesos empezaron a funcionar, movía las manos, la panza se me hinchó al instante y pude saltar, pude gritar, pude estar arrodillada. Ay, yo lloro un montón encima, así que bueno, es eso más que nada. Y Abby, como te dije ahí la entrada, lo que Dios hace en vos también va a hacer a través de vos. Y ellos me dijeron que fue tan fuerte lo que el Señor hizo en ellos, que ahora se van a preparar y el año que viene se van como misioneros a Amazonas, en Brasil. Muy bien, hacemos un intercambio. Yo me quedo en Argentina y vos te vas a Brasil. Muy bien. No sé si alguien aquí tiene algún dolor físico ahora, si alguien tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de diagnóstico, y creen que Jesús te puede sanar ahora mismo. Y los que están por internet también, que pongan las manos donde te duele, donde está. Por favor, pónganse en pie los que tienen algún tipo de diagnóstico, algún dolor físico ahora mismo, o quizás no te duele ahora, pero tenés algún tipo de diagnóstico y creen que Jesús te puede sanar ahora mismo. Muy bien, de acuerdo a tu fe será hecho. Muy bien. Y si querés orar por alguien, representar a alguien que quizás no está acá, y que quizás, ¿cómo pasó con ella? No sé si entendieron, porque ella dijo Isea, para los que no saben, Isea es intimidad con el amado, un congreso en Buenos Aires, que su familia estaba presencial y ella no, y le mandaron un link por YouTube que ella lo vio después. Y por eso quiero orar por la gente que también está conectada por internet, porque no hay límite de tiempo ni espacio para el Espíritu Santo, y Él puede tocar a aquel que cree, será
sano ahora en el nombre de Jesús. El evangelio es el poder de Dios. Así que pone la mano donde te duele si podés. Y ahora los que están al lado también, si pueden orar por ellos. Sí. Si vos ves a alguien parado cerca tuyo, pone la mano, porque ahora Abby va a orar. Abby, ora vos y liberar sanidad en el nombre de Jesús. Papá, sé que lo hiciste conmigo. Así que en el nombre de Jesús liberamos sanidad, Señor, sobre este lugar. Sé que si lo hiciste conmigo, puedes tener el poder, papá. Sos el mismo de antes, Señor. No, nunca lo dejaste de ser, papá. Por eso declaramos en el nombre de Jesús sanidad por cada dolor de las personas, Señor. Que en este lugar se llene de tu espíritu, Señor. Que toda enfermedad salga, papá. Que toda enfermedad, todo dolor salga, porque eso no viene de vos, Señor. Vos sos libertad, vos sos sanidad, vos sos amor, Señor. Vos sos paz, Señor. Vos sos gozo. Por eso sabemos de que si lo hiciste antes, Señor, lo vas a volver a hacer. Tu palabra nunca cambia, papá. Por eso declaramos sanidad sobre estas personas, Señor. Dales libertad, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén. De acuerdo a tu fe será hecho. Los bendigo. Y todos los que están ahí que creen. Ay, perdón. Por ahí, Señor, te va a sanar también de loco. Oramos a los que están conectados por internet. Si sentís que el Señor te está tocando ahora mismo, que puedas escribir ahí en los comentarios, que alguien de la iglesia te va a contactar. Los que están aquí personalmente, quiero que creas lo que les dije a ella muy rápido. Lo que Dios hace en vos también va a hacer a través de vos. Y nosotros, todo este año, el Señor nos dio el lema de estar enfocados en una cosa, que es conocer a Cristo y hacerlo más conocido. Y el Señor nos llamó a ser una comunidad cristocéntrica. Cristocéntrico significa que Cristo es el centro de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo gira alrededor de Él, como cantábamos hoy en la adoración. Todo gira alrededor de Cristo. Nuestra vida espiritual no gira alrededor del templo, porque no somos templocéntricos. Porque cuando vino la pandemia, por ejemplo, se cerraron los templos y los que dependían de los templos se enfriaron, se apartaron. Pero los que dependían de Cristo están más fuertes hoy. Así que no somos templocéntricos, tampoco somos pastorcéntricos, porque cuando no esté tu referencia de hombre o mujer de Dios, igual, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Cristo se va a manifestar de otras maneras a tu vida, pero que no dependas de los hombres, que dependas de la obra de Cristo en tu vida. No somos cultocéntricos, somos cristocéntricos. Miren, por ejemplo, para los que no conocen mucho de nuestra comunidad, nosotros tenemos solamente estas reuniones que llamamos experiencias. La anterior también estaba repleta. Y tenemos dos al mes, dos reuniones, la primera y el tercer sábado de cada mes. Todo lo demás vivimos la iglesia de todos los días, la iglesia en las casas, la iglesia en los hogares, la iglesia en las calles. Y queremos que tengas toda tu vida alrededor de Cristo, que puedas realmente tus emociones, tus deseos, tus pensamientos, que todo esté bajo el señorío de Cristo Jesús. Y me venía algo muy fuerte cuando estábamos aquí en la adoración, la expresión de Tomás, el discípulo Tomás, que mucha gente dice que Tomás, bueno, era el incrédulo de los discípulos, porque él dijo, hasta que yo no vea, no voy a creer. Y quizás algunos vinieron aquí así esta noche diciendo, quizás tuviste malas experiencias en otras iglesias, en otros lugares, con otras personas. Hasta que no vea a Cristo, no voy a creer. Y en realidad no era incredulidad, era que Tomás estaba desesperado por lo verdadero y lo genuino. Y yo sé que mucha gente aquí fue atraída por algo genuino, algo verdadero. Y cuando Tomás vio las marcas de Jesús, sus manos y sus pies heridos, él respondió diciendo, mi Señor y mi Dios. Él fue el primer discípulo a ver que Jesús era Dios, mi Señor y mi Dios. Así que creo que recién ya pudiste ver cómo Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue sanando, él sigue restaurando. Y si Él es el centro, vas a ver cosas que no podrías hacer con tus fuerzas, con tus finanzas, con tus ahorros, con tus capacidades. Cristo
provoca cosas que no podríamos hacer con nuestras fuerzas. Y el Evangelio es poder de Dios. Y lo que quiero decirte es que reconozca a Jesús como tu Señor, que te sujetes, que puedas sujetar tu vida al Señorío de Cristo. ¿Cuántos pueden decir: Jesús, sé mi Señor y sé mi Dios? Cristo, cierra tus ojos ahí donde estás, decirle: quiero que seas mi Señor, Señor de mis pensamientos, el Señor que gobierna aún mi carne, mis impulsos, mis deseos, todo se sujeta a Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y la vida que vivo en la carne es por la fe en el Hijo de Dios. Padre, aumenta nuestra fe, despierte nosotros, Señor, todos llenos de la dinamita, el dunamis, el poder de Dios. Muestra lo que puedes hacer con gente de carne y hueso que confía en ti. Padre, clamo por un incremento de tu poder en cada familia, cada persona que llegó en este lugar queriendo lo genuino, queriendo lo auténtico. Nos sujetamos a tu Señorío. Muestra tu gloria entre nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y dije todo eso solo para hacer la introducción de que no dependas de una reunión o de una persona, o si está Fer, si está Marcos, si está el director de alabanza que te gusta o que no te gusta, que Cristo sea el centro, sea tu modelo, sea tu referencia, y siempre vas a permanecer en el fuego de primer amor. Hoy Fer va a predicar y va a impartir la palabra. De verdad es mi predicadora favorita, y ahora ustedes van a ver por qué. Dios le dio una gracia a Fer. Es una guerrera audaz, es una persona coherente con todo lo que cree. Y Fer no está teniendo visiones todo el tiempo. Yo respeto y amo mucho a la gente que tiene visiones todo el tiempo, porque son dones específicos que Dios da al cuerpo. Pero Fer es alguien que hay momentos que ella me dice: Dios me dio una palabra. Y cuando ella dice: Dios me dio una palabra, nos tenemos que detener y escuchar, porque es palabra de Dios. Y ella me dijo: tengo una palabra del Señor, y lo va a compartir con todos nosotros hoy, y espero que abras tu corazón para recibir lo que Dios va a hablar. Con eso quiero también decir que la próxima experiencia del mes de febrero va a ser el Congreso Gen Maranata, el entrenamiento. Entonces no vamos a tener una experiencia en febrero así. El tercer sábado va a ser el Gen Maranata. Entonces les invitamos a todos que puedan realmente sumarse al entrenamiento. Los padres que están aquí, los líderes, los niños, adolescentes, jóvenes, que de verdad no salga de este lugar hoy sin inscribirte y ser parte. Me escribió gente de Colombia, de Estados Unidos, de otros lugares, y no queremos solamente los de afuera sean entrenados, que primero pase por nuestra casa y por los que estamos aquí. Así que estamos para ayudarte, apoyarte en eso, pero aprovecha todo lo que Dios te va a hablar hoy, porque hoy va a ser una palabra direccional para todo el mes. Dios va a dar alimento sólido que te va a sostener, y lo vamos a masticar en nuestros hogares, y vamos a vivir a Cristo todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Levanta tu mano acá adelante. Vamos a orar por Fer. Padre, gracias, Señor, por la unción profética que le diste a Fer. Gracias por la precisión de maestra, Señor. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Gracias, porque ese es un regalo para todos nosotros. Recibimos tu palabra esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarlo a que podamos orar una vez más. Hemos orado bastante, pero nunca es suficiente. Así que cerrá tus ojos y hace una oración de alguien que tiene hambre por escuchar lo que Dios quiere hablar. Hace una oración la que vos quieras, con tus palabras, de tu corazón, como te parezca. Decirle: Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de revelación, te invito a que vengas, a que remuevas velos, a que remuevas eso que no me deja ver lo que estás hablando, escuchar lo que estás hablando, aquello que no me deja caminar en lo que entiendo que estás hablando. Espíritu Santo, ayúdame. Hoy venimos pobres en espíritu. Y hacé tu oración con tu voz, de la forma que te salgas. Si solo te sale decirle: tengo hambre, dame de comer. Él es un padre que tiene pan y que dará a los que tienen hambre. Él sacia, y Él sacia en abundancia. Espíritu Santo, te damos libertad, muévete y habla a nuestros corazones todo el tiempo, no solo en la experiencia, en cada hogar, en la vida cotidiana, en el día a día. Te decimos que tenemos hambre, que queremos escucharte, que queremos saber más de lo que está en tu corazón. Queremos inclinar
nuestro oído a tu corazón. Nos declaramos una casa que tiene hambre. Nos declaramos necesitados de tu persona. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, aquellos que están conectados y a las personas que nos visitan, queremos decirles, esta casa se llama Toma tu Lugar y esta casa es una pequeña porción de la preciosa y radiante Iglesia de Cristo del mundo. Somos una pequeña casa con algunas gracias, pero Dios ha repartido su multiforme gracia por las naciones y tenemos el enorme privilegio de ser parte de su Iglesia gloriosa. El que está al lado tuyo, aunque vos le ves esa cara, es parte de la Iglesia gloriosa. Sí, créeme. Acá hay dos lugares. Si todavía hay alguien en pie, acá hay dos lugares que muy felizmente los niños han ofrecido. Mira las caras de felicidad que tienen de estar en el piso, pero porque ellos son muy serviciales, ¿no es cierto? Sí, están felices. Sí. Y algunos reclaman y otros son felices. Bueno. Entonces, la palabra que tiene que ver con todo lo que venimos hablando este año estamos hablando de una cosa. Vamos a tener un año entero para hablar de una cosa, increíble. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que va a terminar el año y vas a tener más hambre de esa una cosa que Dios está haciendo, ¿sí? Vamos a terminar con hambre porque esa una cosa se llama Cristo. Entonces, esa una cosa vamos a estar toda la eternidad descubriendo y conociendo y no nos va a alcanzar porque es hermoso, porque es eterno, porque es digno, porque es fiel, porque tiene millones de características que son tan profundas, tan profundas, tan profundas que toda la vida vamos a poder hablar y adorar y aún así vamos a seguir necesitando más. Gracias, mi sierva preferida. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de esta una cosa que venimos hablando, pero es todos juntos, el título es Todos juntos manifestando una cosa. ¿Cuál es el enfoque de esta palabra? Hay un deseo en el corazón de Dios que es cuando miren a su iglesia vean una cosa. Que cuando las naciones nos miren, cuando las personas nos miren, vean en todos nosotros una cosa. Y esa una cosa es Cristo. Y eso único, o sea, ¿cómo hacemos? A veces yo digo, en nuestro matrimonio no nos logramos poner de acuerdo. Nos elegimos, nos amamos y aún así no nos ponemos de acuerdo. Imagínense la iglesia gloriosa de Cristo, ponernos de acuerdo para manifestar una sola cosa. Eso es un milagro al cual vamos a llegar, porque si está escrito, vamos a llegar ahí, vamos a llegar a una iglesia que muestre una cosa. Estaba cortito como pata de chancho. Bueno, entonces, vamos a mirar esto. En el diseño original de Dios, Dios creó todo desde Él. Desde Él mismo con su palabra salió la voz de Él y creó el hombre y lo hizo a su imagen. Hizo la creación y la hizo a su imagen. Hizo la familia y la hizo a su imagen. Y todo lo hizo perfecto y todo lo hizo hermoso. Y todo esto expresa quién es Dios. Expresa su grandeza, expresa su profundidad, expresa su belleza. Él crea todo esto. Pero en el medio hay una caída, y ni siquiera en el medio, al principio. O sea, no logramos sostener esto y al principio hubo una caída. Y esa caída, ven como esta imagen que tienen, que es, supongo que era un plato, dos platos, no sabemos exactamente qué era. Así estamos nosotros con el diseño de Dios, como intentando descifrarlo exactamente cómo se veía, pero así quedamos, esa es la expresión tuya, esa es la expresión mía, esa es la expresión de la creación. Y más si seguimos mirando las noticias nos damos cuenta que más pedazos todavía hay,
que está todo demasiado despedazado. Escuchamos la cantidad de casos de padres matando hijos, de jóvenes ensañados matando sin la más mínima piedad, gente que necesita desesperadamente ver a Cristo. Y así quedamos, y esto somos. Y la maldad va a ir en aumento porque necesitamos reconocer la cantidad de pedazos en los que hemos quedado. Y esta caída fragmentó absolutamente todo lo que Dios creó. Nada de lo que nosotros vemos es como Dios creó. Entonces el Padre, en su amor, en su perfecta voluntad, dijo: no puedo dejarlos tan despedazados como están. Porque quiero decirte algo, la mamá de ese niño que fue asesinado, podríamos ser vos y yo. Solamente no somos esa madre porque la gracia de Cristo nos alcanzó. Porque todos podemos llenarnos la boca juzgándola, pero ella es tan poca persona como vos y yo somos sin Cristo. Solo que tuvimos la gran bendición de que alguien nos presente el Evangelio. Vos y yo somos igual que esos 8 muchachos que asesinaron a uno solo. Somos lo mismo que ellos. Pero la gracia y el amor de Dios se nos manifestó. Y nos salió al camino, agarró los pedacitos y ahí medio que lo dejamos que nos arme. Él quiere armarnos entero y nosotros medio que nos dejamos, pero ahí vamos y vamos a llegar. Y entonces Jesús dijo, muchas gracias. Jesús dijo, miró desde arriba, dijo: esto está demasiado podrido. Ya en Génesis 3 ya era todo un caos, Génesis 4 ni hablar, ya los hermanos se habían matado. Todo estaba perdido en Génesis 4. Y Jesús dijo: si yo no bajo. Él no tiró una soga y dijo: a ver, el que quiere suba. Él no tiró una soga. Él bajó a nuestra realidad, se humilló a lo más bajo de lo más bajo, que es nuestra realidad. Se hizo miserable, se hizo hombre por vos y por mí. Y nos dijo: vengan. Y empezó a recoger todos los pedazos, naciones divididas, familias separadas, etnias, conflictos por todos lados, iglesias divididas, y Él empezó a tomar todo en Él, llevó en su cuerpo cada uno de esos fragmentos, porque Él sabía que Él era el único que podía reunir todas esas partes en Él, tomarlas en Él, resucitar, vencer la muerte, que es la división. Muerte es división. Solo Él podía vencer la división. Entonces Él se hizo hombre, se hizo miserable, resistió, venció la división, venció la muerte, resucitó, y cuando resucitó se partió, y se partió en pedazos y nos dio una porción a cada uno de nosotros. Su multiforme sabiduría, su multiforme gracia, su multiforme belleza la repartió en todos nosotros y nos dio un pedacito. A unos les tocó más belleza que otros, a otros les tocó más gracia, a otros les tocó un don más llamativo, a otro un don menos llamativo, pero a todos nos tocó una porción de Él. Y tu parte, chiquita o grande, un pedazo de pan, una amiguita, lo que sea, es la parte de Cristo, la cual si vos no la mostrás, nadie la puede mostrar. Esa parte tuya yo no la tengo y la necesito mucho. Pero mi partecita, vos la necesitás y la necesitás mucho. Porque juntos manifestamos una sola cosa, que es a Cristo. Y va a haber un día, hoy hacemos todo esto, pero va a haber un día donde va a venir Jesús físicamente, va a gobernar todas las naciones, va a vencer cada uno de los enemigos, porque Él nos ama tanto que va a pisar cada una de las potestades y de los enemigos de Él, los va a pisar uno por uno para decir: volvamos a ser uno, seamos uno solo, así como era en el huerto, vamos a volver a ser uno con Dios. Y en ese momento vamos a conocer un Dios celoso que pisa todo lo que se interponga entre Él y su amada. Y entonces Él va a comenzar a unir estos dos hermanos que en Génesis, que no hablo de Caín y Abel, sino hablo de Jacob y Esaú, dos hermanos que se dividieron. Esos hermanos Él los va a unir, cada uno de los hermanos en realidad que se fueron dividiendo de Israel, esos hermanos Dios los va a unir
va a volver a unir hermanos divididos, va a volver a unir naciones separadas, va a volver a unir hombre y mujer, van a volver a ser uno en Él. Religiones van a desaparecer, vamos a ser uno en Él. Entonces, todo lo que ha sido separado, porque lo único que nosotros sabemos hacer sin Jesús es separar, dividir, matar, arruinar, es lo único que sabemos por nuestra naturaleza. Pero Jesús va a venir y va a tomar cada parte y vamos a gobernar con Él y vamos a restaurar todas las cosas. Y otra vez, la creación y el hombre van a expresar la belleza de Dios. Y esto es el Evangelio. Esto en lo que pasé brevemente es el Evangelio, ¿sí? ¿Cuántos están agradecidos de ese Evangelio al que pertenecemos? No venimos acá para simplemente asistir a una reunión, no venimos a casa de oración solo porque hay un clima muy lindo, no, venimos porque somos parte de esa iglesia que busca salir de esa fragmentación, salir de esos pedazos para volver a ser uno en Él. Ahora, quiero hablar de algunas cosas. Gracias. De algunas cosas que se fragmentaron en medio de esta caída y las cuales tu misión y mi misión día a día es en Cristo volver a unirlas. No es con mis fuerzas. Yo no podría agarrar todos esos platos y pegarlos y volver a hacer algo porque seguro no quedaría igual. La única persona que puede agarrar cada una de esas partes y volver a darle una forma perfecta es Dios. Y todo nuestro esfuerzo día a día es permanecer en Él. Si yo permanezco en Él, ya logré todo. El día que yo me despierto sin permanecer en Él, sale la fe que destruye, que arruina, que separa, que rompe. Entonces, todo mi esfuerzo es día a día permanecer en Él, permanecer en Él, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en sus dones. Y ese es nuestro llamado. Parece sencillo, pero es una ciencia que necesitamos desarrollar día a día. Entonces, hablando de este fragmento, de esta caída, quiero mencionar algunas cosas que se fragmentaron en el camino. Una de ellas es el hombre y Dios, lo primero que fue separado. La Biblia dice que nosotros éramos Dios, porque si el hombre es imagen y semejanza, en realidad, ¿te acordás que una vez, esto no estaba escrito, voy a fluir un poco, ¿cómo era amor ese que dice, que no dice imagen y semejanza en el original? Bueno, que dice imagen como la réplica, no la semejanza. Una cosa es ser parecido, otra cosa es ser la réplica, ¿no? Alguien puede ser parecido a alguien, pero no ser esa persona. Pero lo que Dios nos hizo es ser una réplica. Nosotros somos la expresión de Él. Entonces, éramos uno exactamente, nosotros y Dios. El hombre podía gobernar, sojuzgar, enseñorearse de todo, de todo lo creado. Pero cuando nos separamos de Dios, perdimos eso. Solo en Cristo podemos volver a recuperarlo. Entonces, una de las cosas que fue separada, lo más importante, es primeramente perdimos la semejanza de Dios. Esa persona que vos tenés al lado, aunque vos no creas, se parece a Dios. Con esa carita se parece a Dios. Solo que el pecado nos dividió, el pecado nos separó. Y nuestro gran desafío es que la gente vea a Cristo. Si te animás algún día a hacer un challenge, como dicen ahora los chicos, un challenge bien arriesgado, pregúntale a la gente qué ve cuando te ve. Como dice la canción, ¿qué ves cuando me ves? El himno, el salmo. ¿Qué ves cuando me ves? Pregúntale. Anímate a que te digan la verdad. Si no te anima, bueno, no. Pero si un día estás así como un arrebato de valentía grande, pregunta y vas a quedar sorprendido. Claro, no a ese que vos sabés que te va a decir solo cosas lindas. Animate también a esos que te conocen, que te digan lo que están viendo. Y vamos a ver si es la imagen de Cristo lo que ven o no. En este fragmento también, donde se separó nuestra expresión de Cristo,
Otra de las divisiones que hubo de los fragmentos es en el matrimonio. Tu pareja fue creada y tenía un diseño en el huerto del Edén hermoso, que era para que juntos, siendo uno solo, manifestaran a Cristo, para que gobernaran y se enseñorearan de todo juntos. Fíjense, Génesis 5:2, en la versión Reina Valera, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Les voy a volver a repetir, dice: y llamó el nombre de ellos Adán. No dice Adán y Eva, dice Adán. ¿Quién le puso el nombre Eva a Eva? Adán. ¿Pero a quién tenía que ponerle nombre a Adán? A los animales, a las bestias, dice una. ¿Será medio bestia Eva que le puso Eva? Él tenía que verla a ella y ella a él y verse a sí mismo. El diseño del matrimonio es que vos te veas en el otro y el otro se vea en vos, sin división, sin distinción de nombres, ni hablar sin distinción de sueldos, sin distinción de pertenencias, sin distinción de responsabilidades, sin distinción de adueñarse, esto es tuyo, esto es mío. El diseño de Dios para vos y tu matrimonio es que los dos sean Adán, que los dos sean una sola cosa indivisible, inseparable. Ni hablar, estar mencionando, amenazando con divorcio, amenazando con separación. Si eso existe en nuestros matrimonios, existe separación de bienes, separación de billetera, separación de lo que sea, es porque no está Cristo en eso. Es una copia trucha de lo que Dios creó, pero no es un matrimonio. Lo que tenés es un contrato civil de que dos personas habitan una casa, no más que eso, pero no tenés un matrimonio. El matrimonio tiene un diseño y solamente se accede por medio de Cristo. No hay manera de que un matrimonio sea uno solo si no murieron los dos, no si uno solo, si los dos no mueren. Viste que uno siempre quiere matar al otro. No, no, uno tiene que morir. Es fácil querer que el otro muera y querer matarlo. Pero no, no es el llamado. El llamado es que vos quieras morir para entrar en ese diseño donde los dos llevan un solo nombre. Recuerden que Adán le da nombre a Eva después de la caída. O sea, no fue en el huerto. En el huerto no había separación. No se concebían diferentes personas. Ahora, este matrimonio es un reflejo. Adán fue perforado para que saliera su esposa. Y vemos que Jesús después viene y es perforado para que salga su iglesia. Y Él se hace uno solo con su iglesia. Y Él no la disocia de Él. Él la introduce en Él. Y dice: somos indivisibles. Ella y yo somos inseparables. Entonces, cuando la gente nos ve, tiene que ver a Cristo. Si realmente somos una iglesia, que estamos dentro de Él y no hay separación entre Jesús y yo. Entre Jesús y nosotros. No debería haber hasta acá. Vieron que a veces nos pasa, ¿no? Que uno sabe, estoy hablando de parte de Dios, pero ya sé cuándo paró Dios de hablar y empezó la fe. Uno sabe. Pero no debería ser. Debería ser que cuando nos escuchen, cuando nos vean, vean a Dios en su plenitud, ¿sí? Obviamente, esto es un trabajo al que aspiramos, al que buscamos día a día, permaneciendo en Cristo y Él en nosotros. Otro de los fragmentos que se han producido con esa caída, ¿no? Cuando hablamos de la caída, es el diseño de Dios, lo agarramos, lo tiramos por medio del pecado. ¿Qué es lo que arruina? ¿Saben por qué Dios odia tanto el pecado? Porque Él te dice: si vos supieras que si haces el pecado a un lado, vivirías esto perfectamente y acá hay plenitud, acá hay seguridad, acá hay abundancia. Pero cada vez que dejamos lugar al pecado,
ese diseño tan perfecto se cae. Y otra vez tenemos que estar en nuestra fuerza, juntando pedacitos. Creemos encima que es en nuestra fuerza. Entonces anulamos todo lo hermoso que Dios creó por el pecado y otra vez se vuelve a romper todo. Por eso Dios odia tanto el pecado, porque te ama tanto que quiere verte pleno, y la única forma de verte pleno es alejado del pecado y viviendo en lo que Él diseñó para cada uno de nosotros. Otra de los fragmentos o de las separaciones que hubo es padres e hijos. Hoy podemos ver, bueno, esta noticia tan aberrante, ¿no? De llegar a un punto que en realidad eso existe desde hace mucho tiempo, esa maldad. Padres e hijos, generaciones trabajando juntos. ¿Cuál es el diseño de Dios para padres e hijos? Su diseño es, así como Dios es el amparo de nuestra casa, es el techo de nuestra casa, es el que nos cubre, nosotros también como padres damos protección a la generación siguiente. Y ellos van a dar protección y bendición a la generación siguiente. Pero cuando nosotros empezamos a mirar a nuestros hijos alejados de nosotros como un estorbo, como alguien que me está sacando mi tiempo de desarrollo personal, mi capacidad de crecimiento, cuando veo un hijo como que es algo que me molesta, que ay, si lo pudiera mandar de pupilo a algún lado, que se vaya a estudiar a los 2 años de edad, sería increíble. Cuando empezamos a mirar a los hijos como algo que nos molesta o que bueno, llegó lamentablemente, es cuando empezamos, o los hijos, cuando empiezan a mirar a los padres en esa edad, que espero que mis hijos nunca lleguen a ese nivel, que papá y mamá ya no saben nada, papá y mamá no entienden nada, y empiezan a mirarnos como de igual a igual y empiezan a correrse de esta sombrilla, de este amparo que Dios creó, que se llama familia, que se llama generaciones trabajando juntas, unidas en un mismo propósito. Cuando empezamos a corrernos de ese diseño, empezamos a ver los fragmentos en la familia. Y otra vez, lo que vemos en la televisión no es más que una muestra de todo lo que nosotros seríamos como padres si no tuviéramos la paternidad de Cristo en nosotros, si no tuviéramos ese amor. Entonces, en el medio fue fragmentado, fue dividido todo esto. Otra de las cosas que se rompieron, que se separaron, fue la relación de hermanos. La relación, fíjense, Génesis 4, creo que es Caín y Abel. Génesis 4, ya tenemos 2 hermanos. Lamentablemente no pudimos ver estos 2 hermanos dentro del Edén. Hubiera sido muy lindo ver cómo es el diseño perfecto. Hoy tratamos de juntar piecitas e imaginarnos más o menos cómo es el diseño. Pero en realidad, estos 2 hermanos que se dividen, que se separan, lo poquito que podemos ver en ellos, en Caín y Abel, es que cada uno de ellos tenía una característica distinta. Uno era más de la casa con Z. El otro era más agricultor. Entonces, vemos que hay 2 esencias muy buenas, muy diferentes, que se necesitan, que era muy bueno complementarla. Si no, o sería muy carnívoro o sería muy vegetariano, ¿no? Pero gracias a Dios porque hay de las 2 cosas y podemos comer carne y también cultivar. Pero fíjense que estos 2 hermanos, uno de ellos en especial, en lugar de tomar lo que Dios le dio a él, tomar su esencia y ser feliz, empezó a mirar al de al lado. ¿Cuál fue el pecado de Caín? El primer pecado. En lugar de estar adorando a Dios con su don, empezó a mirar al que estaba al lado. Cuando empezó a comparar su adoración con la adoración del de al lado, perdió completamente de vista para qué estaba él y su hermano. Entonces, cuando empezamos a mirar y a decir, ¿para qué voy a hacer esto yo si fulano lo hace mejor? ¿Para qué voy a...? Y empezamos a desestimar lo que Dios nos dio. Porque siempre hay alguien que lo hace mejor. Pero el punto no es que haya alguien que lo haga mejor o peor. El punto es
que eso que vos tenés, por pequeño que sea, es tu adoración a Dios. Es lo que a Él le agrada cuando se lo entregás. El problema es estar mirando a otros en lugar de estar mirando a Dios, y lo que Él te pidió, ese pequeño pedacito de pan alimentará multitudes con tu simple don de barrer. Claro, no, pero la voz de Aldi es impresionante. Yo quisiera la voz de Aldi con la belleza de Emi. ¿No es cierto? Si yo combinara esas dos cosas sería una... Pero no puedo estar mirando a los demás. Dios me llamó a decirme, ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué hay en tu mano? Ese es tu don. Eso es la parte de mí que está en vos. Y eso me adora. Otra parte de los fragmentos es entre congregaciones. Y eso tiene que ver más con, no tanto con lo que pasó en Génesis, sino con el hoy, que igual responde a este principio de hermanos divididos. Cuando empezamos a mirar otras congregaciones como desde arriba y decir, no, es que ellos no tienen esto que tenemos nosotros. No, es que aquellos pobrecitos no se les ha iluminado como a nosotros se nos iluminó, no se les reveló. Y empezamos a mirar con altivez al hermano. Estas son dos tendencias. O mirar deseando lo que el otro tiene, envidia, celos, competencia, o menospreciar lo que tenemos. Ay, si tuviéramos la adoración de Betel con el sistema de discipulado de no sé quién, y empezamos a comparar lo que Dios nos dio. Esta casa, así como es, con todos sus errores y todas sus virtudes, esta es la casa que Dios te dio. Esta es tu familia. Y nosotros celebramos lo que Dios nos dio, amamos lo que Él nos dio, cuidamos y labramos lo que Él nos dio y bendecimos a todas las demás congregaciones. Bendecimos Es más, tenemos una congregación acá al lado. Yo te invito a que extiendas tu mano. Ellos están en reunión ahora. Los bendecimos. Bendecimos a esta congregación que viene en tiempos de cambios, de avance, de multiplicación. Bendecimos a esta congregación. Bendecimos a la congregación próxima, que es el pastor Brayet. Bendecimos al pastor Brayet. Él hace un trabajo impresionante en las villas. Él es muy respetado, muy amado. Y hemos ido con ellos a hacer Navidad. Extendemos nuestra mano y bendecimos al pastor Brayet. Bendecimos su casa. Dios lo cuide, multiplique todo lo que hay en su mano. Todo lo que hay en ellos, bendecimos. Y con esta bendición nos comprometemos a no ser de los que destruyen la iglesia de Cristo. Porque quienes hablan mal de otras partes de la iglesia de Cristo son como las enfermedades inmunes, autoinmunes. ¿Conocen enfermedades autoinmunes? Que es donde el cuerpo ataca el cuerpo y no hay remedio. Cuando vos hablas de un hermano, cuando hablas de una congregación, te convertís en una enfermedad autoinmune en el cuerpo de Cristo. Porque nuestro llamado no fue a hablar mal de ellos, fue a levantar al débil, a exhortar al que está en pecado, a inspirar al que no está logrando inspirarse como corresponde. Ese es nuestro llamado. No es destruir a los demás y compararnos. Y este es otro de los fragmentos que un día vamos a ver esta iglesia gloriosa, radiante, como una sola, y todos van a ver a esta mujer virtuosa que describe Proverbios, la vamos a ver y esa es la iglesia. Eso somos nosotros juntos, ¿sí? Míralo al que está al lado y decirle, yo soy la iglesia y en lo que estás viendo acá es la iglesia gloriosa, pero junto con vos. Solo no puedo. Otro de los grandes fragmentos que creo que daría para una reunión entera solo hablar de esto es el fragmento que se produjo en nosotros mismos, en tantos pedazos en los que hemos quedado nosotros mismos, que el pecado fue flagelando todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, se fue separando y dividiendo y quedó el alma por un lado y
la mente por un lado y el corazón por otro, y ahí andamos queriendo ser coherentes entre lo que pienso y lo que hago. Miren, ¿cuántos saben que hay que tomar 2 litros de agua por día? Bien, ¿cuántos toman 2 litros de agua por día? Bien, ¿cuántos saben que hay que hacer mínimamente 1/2 hora de ejercicio diaria? ¿Cuántos saben? Bueno, ¿cuántos hacen 1/2 hora de ejercicio diario? Ajá. Ah, muy bien estos deportistas. Sí, ustedes tienen que dejar un poco la tecno y ahí arrancar a jugar más. Bueno, eso de lo que creemos y lo que realmente hacemos se llama fragmentación. Crees una cosa, pero en el fondo, no la querés hacer. Y lo digo a mí también, ¿eh? Creo algo, pero no lo hago. ¿Por qué creo una cosa? ¿Por qué sé que lo que hago es pecado y aún así lo vuelvo a hacer? Es lo que dice Pablo. ¿Por qué vuelvo ahí si sé que está mal? Si sé que me hace mal. Por todas las fragmentaciones que están adentro mío. Sé que tengo que amar a mi hermano, pero me cuesta horrores amarlo. Pero tengo que amarlo y Dios me lo puso ahí al lado para que aprenda a amar, porque es muy fácil amar a alguien perfecto. Es muy fácil amar a alguien perfecto, pero no, te eligió a vos para que el otro aprenda. ¿No es cierto? Siempre queremos que el otro está para que yo aprenda. No, vos estás para que el otro aprenda a amar también. Entonces, acá esto es un poco y un poco. Ahora, esos fragmentos adentro nuestro, donde creemos una cosa, pero en realidad sentimos otra, y en el medio hay velos de religiosidad que cubren el corazón, que no nos dejan ver, que creemos que porque estoy lleno de palabra, porque estudio la Biblia, porque vengo todos los miércoles a casa de oración, porque adoro y levanto las manos cuando adoro y voy al hogar, soy más santo. Eso es una mentira. Lo único que te santifica es la persona de Cristo. Y si no permanecemos en Él, todo lo otro es cáscara, es ruido, es vanidad, no sirve de nada. Si no permanecemos en Él, claro que todo lo otro te bendice y bendice a los que están al lado. Tu presencia bendice a la persona que está al lado. Pero no es eso lo que te santifica. Lo que santifica tu corazón es amar a Dios y amar a la gente. Eso es lo que hace que el corazón sea, corazón y mente sean uno solo. Miren estos versículos. 1 Juan 4:20 dice, el que dice amar al Señor, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, si venís a casa de oración, levantás tus manos, adorás, amás a Dios, le decís santo, 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 pero tenés esto contra tu hermano, no levantes las manos, no digas santo, porque sos mentiroso a los ojos de Dios. Si tenés esto contra tu hermano, Dios no toma tu alabanza. Te dice, mira, baja las manos, anda a arreglar con tu hermano tu problema, amalo, porque si me amás como tu boca dice, tenés que amar a tu hermano. Y eso es la coherencia que Él nos pide entre mente y corazón. Hebreos 8:10 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué pasa en este nuevo pacto? El cual, si estamos en Cristo, se cumple, pero se va a cumplir perfectamente cuando Cristo venga. Este nuevo pacto es que Él, para quienes estamos en Cristo de verdad, la ley no está solamente acá, también está acá. David, que es una de las personas que más vivió el nuevo pacto, aún en el antiguo pacto vivió el nuevo pacto, él decía, cuánto amo tu ley y me deleito en ella día y noche. Porque alguien que su alma no está fragmentada se deleita en la ley. No lo ve como un peso, como un castigo, sino que es un deleite. Ahora, miren esto, ¿no? Porque se ve como parecido que después de la caída
se despedazó todo. Pero después de Cristo se repartió todo. Y parece lo mismo, ¿o no? Pareciera que es similar. Vemos matrimonios fragmentados o vemos matrimonios que expresan lo mismo, los dos, pero cada uno con una gracia distinta. Uno expresa la maternidad y es una expresión de Dios, el Shaddai, el que amamanta, y el otro expresa paternidad, y cada uno hace algo distinto en el diseño de Dios. Podemos ver hermanos, cada uno con una gracia pero envidiándose, o ver hermanos, cada uno con una gracia pero amándose, sirviéndose uno al otro. Y esta es la gran diferencia. Pareciera lo mismo, pero nosotros elegimos si nos quedamos con un diseño caído, forzando unir las partes, o nos vamos a quedar con un diseño eterno, restaurado en Cristo, y cada uno con una porción distinta. Jesús vino, tomó cada parte, cada fragmento, los reconcilió en Él, los volvió a unir, pero nos dio todo a nosotros. No nos dio todo a nosotros, sino que se partió entre nosotros, partió su gracia, partió sus dones, sus talentos, y nos pidió que nos amemos, que dependamos unos de otros, que nos celebremos. Cada vez que celebras lo que hay en el otro, estás celebrando a la persona de Cristo. Por eso entre nosotros tiene que estar esta cultura. Y yo los invito a que como casa hagamos una cultura. ¿Vieron que hay cosas que no necesitan ser muy habladas para que sean parte de la cultura? Por ejemplo, hay gente que nos ha dicho, cada vez que llego a tomar tu lugar, me abrazan mucho. Y nadie dijo acá, gente, por favor, vamos a ponernos de acuerdo, cada vez que llega alguien, lo abrazamos 3 o 4, ¿ok? Vos y vos abrazan a tal. Nunca se organizó y nunca se dijo. Pero la gente dice, cada vez que voy a tomar tu lugar me hartan abrazos y a mí no me gustan los abrazos. Pero ahí está, siempre hay un Samu Benedetto que lo abraza, que le da un beso en el cuello. Sí, alguien que le rompe las costillas. Pero es una cultura que está. Y no sé por qué, nadie dijo que se haga eso. Ahora, sí quiero invitarlo a que intencionalmente pongamos esta cultura, que es la cultura de la honra, la cultura del honor, de mirar al que está al lado y ver lo que hay de Cristo en él y celebrarlo y felicitarlo y darle gracias por eso que él tiene, porque lo necesitamos. No solo al que canta o al que predica, porque está expuesto, lo celebramos. No, celebrá al que está barriendo, celebrá a tu líder de hogar, celebrá a todas las personas que hacen que la expresión de Cristo sea más hermosa, y que sin esa persona no seríamos la expresión de Cristo. Entonces, o nos quedamos con partes de los fragmentos y agarramos ese fragmento y hacemos un todo del pedacito que me tocó, o simplemente agarro mi pedacito y humildemente lo expongo al cuerpo de Cristo para que le sirva a quien le sirva. ¿Sí? Entonces, quiero pedirte que vos extiendas tus manos, así como alguien que ofrece algo. Y te invito a que vos le preguntes al Espíritu Santo, decirle, ¿cuál es la porción que me diste? Pregúntale, que solo Él te puede contestar, ¿cuál es tu porción? Porque, mi amigo, tu porción es única. Tu porción la necesitamos. Tu porción, esta casa, no es igual sin esa porción. La iglesia gloriosa no es igual sin eso que vos tenés para aportar. Hay gente hambrienta y sedienta por esa parte que Dios te dio y que nadie la tiene. O quizás sí, quizás muchos la tienen. Y decirle, gracias Jesús por esta parte que me diste. Hacé una oración con Dios de reconciliación con esa parte que Él te dio. Decirle, gracias Jesús, acá está mi voz, acá están mis fuerzas, o simplemente ni siquiera sé cuál es mi parte, pero te doy mis fuerzas, te doy mi dinero, te doy mis hijos, esta parte que me tocó de criar mis hijos.
Y este es mi gran aporte al reino de los cielos, criar hijos. Y hoy traigo este pedacito que me diste. Y decilo, repetí conmigo, decí, es deleitoso la parte que me ha tocado. Decilo, es deleitoso la parte que me ha tocado. Me deleito en el pedacito de Cristo que me fue dado para manifestar a otros. Y lo ofrezco, Jesús, yo te lo ofrezco. Yo te lo ofrezco, acá está lo que tengo tuyo. Te lo doy. Amén. Quiero invitarlos a que como casa podamos comenzar a ver un montón de partes de este hermoso cuerpo de Cristo, más allá de otras congregaciones que son una bendición. Dentro de nuestra casa, dentro de este pedacito de pan que somos nosotros, hay otros pedacitos que son ministerios, que son personas que se dan incondicionalmente, que sirven y que sin ellas nada de todo lo que nosotros hacemos pudiera ser posible. Por ejemplo, yo quiero invitar a todos los VIP, si pueden pasar acá adelante, porque los niños tomaron este lugar, si pueden pasar todos los VIP, quisiera invitarlos a que vengan. Sí, los VIP, para los que no conocen la casa, son, esto es, a ver mi inglés, vamos a ver cómo sale, son los very important people, son, ¿conocen los lugares, esos los VIP? Los VIP, esos lugares como especiales para gente especial. Pasen, pasen, amigos. Pasen arriba, sí. En el reino de los cielos, la gente más importante no son los que tienen cargos, son los que sirven. Y eso dice la palabra. Mayor es el que sirve. No mayor es el que tiene un título mayor que el tuyo. Mayor es el que sirve. Entonces, por eso Jesús es el mayor, porque se entregó hasta la muerte. Y esa es nuestra medida. Eso es a todo lo que aspiramos. Ser como Jesús, sirviendo hasta el último momento de su vida, lavando los pies, amando y predicando el evangelio al ladrón que estaba al lado. Hasta el último momento vamos a estar sirviendo a la gente. Y esta gente que ustedes ven acá, ¿hay algún otro que no esté como en servicio ahora, que esté de civil? Pasen, pasen, pasen los civiles. ¿Cuántos son las personas que están en VIP? 33. Qué pena que hoy no está Pau. Que Pau, claro, que encima está de cumpleaños, que es la líder del ministerio. ¿Y Aide? ¿Aide? Ay, bueno, si puede bajar Aide, si no, no hay problema. Gente, miren todas estas caritas, por favor. Miren estas bellezas de caras. Me voy a correr así lo buena Leander. Toda esta gente hermosa llega antes que todos nosotros. Ordena sillas, limpia, barre, abre la puerta y como si fuera poco te reciben con una sonrisa. Y como si fuera poco algunos hasta los ignoran. Días como hoy, que se llenó y que empezó a tener que acomodar sillas, ellos, mientras estamos todos acá sentados recibiendo, ellos están allá atrás corriendo, acomodando sillas, bajando, subiendo. Están cuidando los de arriba, cuidando los de abajo. Y cuando todos nos vamos felices, ellos se quedan recogiendo todas las sillas. No sé si ustedes ven la cantidad de sillas que hay y cómo el miércoles venimos y están todas de otra forma. O a que ustedes no se imaginan. Hay gente que lo hace. No es un robot, no es por arte de magia, es esta gente. Esta gente que lo hace una y otra vez, incansablemente, con una sonrisa, con amor y sirven, y sirven, y sirven, y no se cansan de servir. Ahora yo quiero preguntarles, invitarlos a que digan en voz alta, cuando ven a esta gente, ¿qué ven de Cristo? ¿Qué expresión de Cristo ven? Amor, servicio, ¿qué más vemos en ellos? Entrega, compromiso, gozo, paciencia, mucha paciencia. ¿Qué más vemos? Perseverancia, pasión, esfuerzo, mayordomía. Todo eso vemos en ellos cada día.
Solo que a veces vamos tan rápido, venimos tan acelerados en nuestras actividades, que solo venimos concentrados en que yo llegue a casa de oración, me siente y Dios me ministre. Pero hubo alguien que estaba pensando en ministrarte, en dar de su tiempo y su amor para que vos estés bien. ¿Qué les parece si les damos un aplauso a toda esta gente hermosa? Que son los más importantes de la casa. Y que sin ustedes no es igual. Nada de esta casa sería posible sin ustedes. Nada sería igual sin ustedes. Muchas gracias, de verdad. Los amamos, los honramos y damos honra a quien merece honra, ¿no es cierto? Bueno, pueden tomar su lugar. Los que quieran darles un abrazo ahí mientras pasan, ministrarlos con un abrazo. Los que tienen el contacto de Pau Luján, si le quieren decir gracias, Pau, veo esto de Cristo en vos, te amo, te felicito. ¿No saben lo que es el papel de Pau? Estar organizando los VIP. Algunos se bajan a última hora, ya tienen que estar haciendo malabares. Y aún también, aquellos que quieran sumarse a este ministerio son muy bienvenidos. Siempre hacen falta manos que sirvan, siempre hacen falta manos, siempre. Encima, fíjense, estamos creciendo y los VIP creo que son los mismos o ha decrecido incluso, ha decrecido el grupo. La iglesia se multiplicó 4 veces y el grupito ha decrecido. Entonces, lo que quieran anotarse, así sea que decís puedo un miércoles al mes, es una bendición tu único miércoles al mes de servicio, ¿sí? Quiero invitarles, capaz que sean muchos, a ver, vamos a pedirles que se pongan de pie y después vemos si son muchos o no, pasan. Todos los que son líderes de un hogar, si pueden ponerse en pie. O sea, todos los que todas las semanas abren su casa, reciben gente. ¿No hay nadie que no se pone en pie? Ahí está. Todos los que cada semana reciben en su casa gente. Uno llega al hogar y encima algunos se ponen pretenciosos a ver qué tal estuvo la unción, como llevan como un unciómetro, a ver qué tal estuvo, sin ver que antes de que vos llegaras hubo alguien que se puso a limpiar la casa, a poner un perfumito, a hacer una comida, a arreglar a los chicos para que todo se vea lindo. Ayer me decía Sammy, le fui a buscar al hogar, le digo, ¿cómo estuvo? Uy, buenísimo, comimos una docena de sanguchitos de miga. Y le digo, ¿y vos llevaste plata para los sanguchitos? No, dice, los pagó todos Calu. Digo, pero si Calu es estudiambre. O sea, un estudiante tiene que estar manteniendo a los adolescentes, pero él abrió su casa y puso de lo que él tenía para que Sammy vaya y coma sanguchitos. Y toda su aventura del hogar fue comer sanguchitos. Cada una de estas personas ama, y quiero contarles algo. Cada uno de ellos tiene en su hogar gente que no quisiera estar en su hogar. Le digo por qué. Porque en todos los hogares hay alguien que no quiere estar en ese hogar. Que tiene la habilidad de decir esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Porque seguro tal hogar es mejor. Tu hogar es el mejor lugar. Porque en ese hogar Dios está formando tu carácter. Y está formando carácter del de al lado también. Y cuando entramos en pacto nos parecemos más a Cristo. Con esa gente que no te gusta, pero esa es la gente que Dios puso para formar tu carácter y también el de ellos. Entonces estos líderes de hogares, además de preparar su casa, también tienen gente que trabaja el rechazo cuando no los eligen, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos a alguien en nuestro hogar que no nos elige, pero Dios dice no importa, ámalo igual. Entonces quiero preguntarte, mira las caras de todos estos líderes de hogares. Miren sus caras. Eli, podés mirarla a la gente, mira. Si quieren darse vuelta. Miren esas caras y díganme qué ven de Cristo en estas caras. ¿Qué ven de Cristo? Bondad, amor. ¿Qué más ven en estos líderes de hogar? Paciencia, mucha paciencia. Fe. ¿Qué más ven en ellos? Sabiduría. ¿Cómo?
carácter, uff, gozo, generosidad. Perdón, un ratito de silencio que no escucho el fondo. ¿Cómo? Fidelidad, compasión, excelencia. ¿Cómo? Luz, exactamente. Cada una de esas casas son hogares de luz. Dominio propio. Uf. No demonio propio. Dominio propio. Amén. Cada líder les queremos decir gracias. Gracias por hacer de tu casa una expresión de la iglesia gloriosa. Con todos los defectos y todo lo que no hay aún, tu casa es una expresión de la iglesia gloriosa. Y la ciudad necesita más iglesias gloriosas. ¿Sí? Si alguien puede, los que está cerca, levantarse, abrazarlos, agradecerle, aunque no sea tu hogar. Sí. Pero ellos necesitan. Un abrazo de parte de Cristo. Decirle, este abrazo es de parte de Cristo. Para fortalecer lo que Cristo ha edificado en tu vida. Sí. Okay. Listo. Okay, sí. Bien. Era solo un abracito y decirle que gracias, nada más. Miren, los niños, todos los niños. A ver, los niños que están acá adelante. Hola, Noah. Si pueden sentarse, yo les voy a pedir 5 minutos más de silencio. Sé que es un gran desafío estar con amigos y hacer silencio, pero ustedes pueden, porque son recapos, ¿ok? Y muy obedientes, ¿no es cierto? Que van a hacer silencio y se van a quedar un ratito quietos. Todos los que no tienen un hogar y quieren pertenecer a un hogar, en la entrada va a estar mesa de conexión, ahí está esta belleza de Milsa Shut. Va a estar allá en la entrada. En la misma mesa de inscripción de Gen Maranata, al ladito, está la mesa de conexión y ahí pueden preguntarles a ellos y anotarse para tener un hogar, ¿sí? Y aquellos que quieren abrir su casa como un hogar, cuéntele a su líder, porque también viene muy bien. Bueno, quiero por último, hay tantos ministerios, hay tanta gente indispensable para que la iglesia de Cristo sea visible. Hay la gente que está en Amar que hace falta, que va a los hospitales, incansablemente van, oran por los enfermos, escuchan a los enfermos. Están aquellos que van a la villa y abrazan y bautizan y enseñan con pasión, con amor. Hay personas que van a la cárcel a escuchar a los presos, a orar por ellos. Hay un montón de expresiones, hay maestros de niños, hay maestros de adolescentes, hay personas en lo administrativo, hay un equipo en lo administrativo para que todo esto funcione. Hay equipo creativo, un montón de gente haciendo diseños y trabajando incansablemente y son muy creativos y son hermosos y sin ellos no sería posible. Hay tanta gente, pero tanta gente haciendo que esta casa puede ser de bendición a las naciones a través de internet o también a las naciones a través de cada uno de ustedes que lleva a Cristo a donde va. Toda esa gente es digna de honra, de que entre nosotros establezcamos la cultura de honrar lo que veo en cada uno. No solo lo que superficialmente se ve, que es una plataforma, sino honrar a cada persona que expresa a Dios de alguna manera. Honrar a esa mamá que no puede servir en un área que quisiera servir porque tiene nenes chiquitos y está dedicada a sus hijos. Honramos a esa mujer. Honramos a ese hombre que no puede servir porque está teniendo que trabajar todos los días para mantener su casa. Honramos a ese hombre que no puede servir en un área, pero que es fiel, que tiene una familia que refleja a Cristo. Es más que suficiente lo que él hace. Honramos cada expresión de Cristo. Amén. Y todo lo que honramos, eso crece, eso brilla más. Y quiero invitar por último a un grupito. Quiero invitar a todos los de técnica que están ahí atrás. Son los que nunca se ven porque están detrás de las cámaras.
están detrás del sonido, están arriba, arriba hay un lugar que yo le digo la ratonera, que ahí están todos ellos metidos en su búnker. Huele a todo ahí adentro. Si alguien quiere pasar un día un perfumito ahí también, bienvenido. Ahí están todos ellos que hacen que todo lo que ustedes... Suban, suban. Suban, ahora sí pueden subir. Gente, un aplauso para todos los de técnica. No, cuatro, mira, cinco, seis. Bueno, es que algunos no pueden soltar la cámara, o sí, no sé. No sé, no tengo idea cómo funciona eso. Bueno, arriba hay cuatro, que si pudieran bajar sería buenísimo, si no desde acá los bendecimos. Pero quiero decirles algo, esta gente, ¿cuántos son en total? 20 personas, que cada miércoles, que cada evento, que cada sábado, haya lo que haya, están ellos y se turnan. Y aunque ustedes no lo vean quizás, pero viene un miércoles y toda la puesta de escena es ahí en el medio. Y viene sábado y toda la puesta de escena es acá. Y miércoles y sábado. Y hay que trasladar un montón de instrumentos y cables y cámaras y reposicionar y llegar antes, irse después y desconectar y cuidar el lugar y poner la alarma y todo eso. Hay gente que hace que eso sea posible. Y es esta gente que eligió honrar a Dios con lo que ellos conocen, con sus manos, con su creatividad. Entonces quiero invitarte que puedas decir en voz alta, mirando sus caras, que puedas decirle qué ves de Cristo en ellos. Excelencia. Compromiso. Permanencia. Sacrificio. ¿Cómo? Lealtad. Exactamente. Amor. Paciencia. Pasión. Creatividad, mucha creatividad. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste algo? No. Disciplina. Profesionalismo. Perseverancia. Entendimiento. Gente, todos ellos, si les podemos dar un aplauso. Mira, ponete acá con tu papá. Algo lindo que cómo vemos a Cristo en la vida de Charlie, que por su servicio está modelando que su hijo quiera servir también a Dios. Y Fer dijo cómo el pecado fragmenta y hace con que los padres estén peleados con los hijos. Y acá vemos cómo el corazón del padre se vuelve del hijo al padre, para sanar a otras personas mientras sirven juntos al Señor. Y anhelamos que eso pase con todas las familias que están en este lugar. Porque no, ellos no son números, ni son cables. Son personas que portan a Cristo y que lo están haciendo muy bien, ¿sí o no? En unas semanas, Kevin se va a casar. Sí, así es. Y su victoria es nuestra victoria. Así es. Para aquellos que no saben, Kevin está a cargo de toda el área técnica y como si fuera poco es el que está encargado del timer de esta reunión, es el que me va a retar porque ya nos atrasamos, nos salimos fuera de tiempo, es el que cuando suena la alarma a la madrugada, porque acá han habido intentos de robo o incluso se han metido, ¿saben a quién llaman a la madrugada mientras todos dormimos tranquilos? ¿Quién se viene en auto hasta la FUO a ver qué pasó? Es Kevin. Kevin es una persona fundamental en esta casa. Y a él muchos ni siquiera saben cómo se llama. No se llama Kevin. Leandro, exactamente. Leandro Mateo. Y no es Kevin, es Kevin. ¿Ok? Ok, Kevin se está por casar en unos días. Va a pasar a ser padre y esposo en un solo día. Es tremendo. Y también si alguien quisiera, no sé, siente de darle una ofrenda, muy bienvenida en este momento, es ofrenda. Pero toda esta gente hace que el reino avance
avance, avance, avance. Y no es solo el que predica y el que canta. Y honramos a los que predican y cantan. Pero sin esta gente que quizá nunca predique, quizás sí, no sé. Pero el reino avanza y avanza y avanza y avanza, porque hay gente que agarra su pedacito, ama ese pedacito que le tocó y es fiel a Dios hasta el fin con esa parte que le ha tocado y se deleita en lo que Dios le dio, sin compararse, sin mirar a otros, simplemente fiel a lo que tiene en su mano. ¿Sí? Pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Si pueden darles un abrazo ahí en el camino, un abrazo, una ofrenda, lo que quieran. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Quiero invitarte a que estés en pie y puedas un ratito más cerrar tus ojos y concentrarte en Jesús. En Jesús, miramos a Jesús. Si pueden cada niño volver a su lugar con su familia. Miramos a Jesús, porque sin vos, Jesús, sería imposible. Todo mi ser está tan fragmentado sin vos. Mi casa estaría tan fragmentada sin vos. La iglesia estaría tan fragmentada sin vos. Cada relación estaría tan fragmentada sin vos. Te miramos a vos, Jesús. Y quiero, por último, hacer un llamado a aquellas personas que, no importa si son cristianas desde hace tiempo, pero que reconocen que hay áreas que aún están fragmentadas, sea tu matrimonio, sea tu alma. Quizás si es alguien nuevo que nunca recibió a Cristo y dice, yo quiero a Cristo en mi vida porque estoy totalmente fragmentado, mi casa está fragmentada, mis finanzas, y necesito a Cristo, necesito que Él gobierne, que Él vuelva a reunir todo. Quiero invitar a esas personas que puedan pasar. Queremos orar por ustedes. Sí, quiero solo reforzar que esto no es un momento de vergüenza. Al revés, es vergüenza para el enemigo que te mintió y te dejó en ciclos de engaño por mucho tiempo. Cada paso que des hacia adelante es un camino hacia la libertad. Es un pasillo de honra acá. Así que todos los demás levanten sus manos y comiencen a declarar que sea una noche de reconciliación. Ni todos nosotros necesitamos ser reconciliados en Cristo. Recibimos, den pasos hacia adelante, vengan, no duden. Algunos pueden decir, no, yo me quedo aquí en mi lugar. ¿Cuál es, qué hay de especial adelante? No es adelante, es que la fe sin obras es muerta. El dar un paso hacia adelante es decir, voy a poner mi fe en acción, voy a vivir lo que creo. Creo que solo Jesús puede juntar lo que fue fragmentado. Solo Jesús puede juntar los pedazos que la carne y que el diablo arruinó. Y vengo a decir, Cristo te necesita. Somos pobres en espíritu y necesitamos oro refinado por el fuego. Necesitamos vestiduras blancas para que no se vea nuestra vergüenza. Necesitamos colirio para que podamos ver la vida como tú la ves. Amén. Todos los líderes de hogares, si pueden pasar a orar por ellos, por quien creas que puedes orar. Todos los líderes de hogares, por favor, si pueden pasar. Y quizás alguno diga, ¿qué tengo que hacer? Simplemente rendirnos, solo quebrarnos delante del Señor. Él es especialista de estar cerca de los que tienen corazón quebrantado. Así que invito a que todos los que están aquí adelante, que de verdad se rindan y digan, se agotaron mis fuerzas, se agotaron mis recursos. Yo no tengo nada más que hacer, no sé, depender de Cristo. Me rindo al Señorío de Cristo. Te acepto y te recibo como Señor y Dios. Mi Señor, mi Dios. Mi Señor, mi Dios. Reconcíliame contigo. Reconcíliame contigo. Amén. Haz una oración con tus propias palabras y decile, Jesús, quiero reconciliar cada fragmento, cada pedacito, cada parte que fue repartida, que fue dividida dentro mío.
Jesús, hoy te entrego cada parte de mi ser. Te entrego cada parte, porque solamente vos podés unirlas. No hay psicología, no hay coaching, no hay conocimiento humano que pueda unir todo lo que fue fragmentado. Solo Cristo, solo Cristo. Y el poder del Evangelio, el poder de la cruz, vuelve a reunir en Cristo cada una de estas partes. Quiero invitar a uno de los que están conectados que puedas poner tu mano en tu corazón y decirle: Cristo, vuelve a reunir todo mi ser, vuelve a reunir todo en tu corazón, en tu persona. Despierta en mí tu voz, hazme recordar quién soy, hazme recordar quién soy. Oh, despierta en mí tu voz, hazme recordar quién soy, hazme recordar quién soy. Nada me llena, nada, nada,
Dios es el único que transforma cenizas en gloria otra vez. Él es el único que todo lo que muere en Él también será resucitado con Él. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él arranca toda culpa, porque Cristo pagó la deuda. Cristo llevó la culpa. Todos merecíamos morir. Todos merecemos morir. Todos merecemos la cárcel. Todos merecemos, porque no tenemos cómo pagar la deuda del pecado, de lo que fragmentó. Pero Cristo expió los pecados. Cristo es nuestra propiciación. Cristo nos justificó. Él puso el pecho a la bala por nosotros. Y Él nos hace libres de culpa. El primer Adán pecó y todos pecaron. Pero el último Adán, Jesucristo, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, murió y resucitó. Y los que mueren en Él también son resucitados en Él. Que se desate ahora el poder de la restauración, el poder de la reconciliación en Cristo Jesús, el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Ahí donde estás, declare: Cristo, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Dice que cuando un pecador se reconcilia con Dios y se arrepiente en la tierra, hay fiesta en los cielos. Y si hay fiesta en los cielos, tiene que haber fiesta en la tierra también esta noche, porque hoy es noche de reconciliación. ¿Cuántos celebran la presencia de Dios en este lugar? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu. Familias reconciliadas en Cristo, matrimonios reconciliados en Cristo, hijos y padres reconciliados en Cristo, almas reconciliadas en Cristo.